Y ahora estamos con la otra cara de la moneda, aunque no lo parezca viendo los rostros de los jugadores, la cara de los jugadores de lealtad, que salieron vencedores por 2-1. Raúl, ¿qué opinas del partido? Que fue un partido muy intenso y al final nos costó ganar. Muy bien. Correcaminos, ¿qué opinas? No sé, que jugamos muy bien. No sé. ¿Y nada más? No. Estupendo. Cambiella, autor de los dos goles y todo un auténtico peligro cada vez que se acercaba al área rival. ¿Qué opinas? Eran los primeros y eran muy difíciles, pero lo hubiéramos ganado. Estupendo. Y llegamos al capitán, el cierre, el hombre que da la seguridad ahí atrás. ¿Qué opinas? Que estuvimos mejor y merecíamos más goles, pero al final ganamos aunque fuera de uno a los primeros. Muy bien. Si antes hablamos del correcaminos, a este ya no sabemos cómo catalogarle, porque vamos, kilómetros y kilómetros. ¿Qué opinas del partido? Muy intenso las dos partes y al final nos llevamos un buen resultado. Adolfo, ¿y tú qué opinas? Un partido muy intenso, ocasiones de todos los lados y la última yo para salvar. Muy bien. Y desde debajo de los tres palos, ¿cómo? Bueno, debajo de uno de los palos y al lado de los otros dos, ¿cómo se veía el partido? Bien. Bien, genial. Genial. Sobre todo por el resultado final, me imagino, ¿no? En el momento en que te iba a lanzar el penalti, ¿qué pensabas? Que me lo iban a meter. ¿Que te lo iban a meter? ¿No pensabas que lo ibas a parar? Vaya. Es que no lo sé. ¿Y el que no suele hablar? No sabemos por qué, si es porque tiene miedo a la cámara o qué, pero lo que es en la cancha se lleva por delante lo que haga falta. ¿Qué opinas del partido? Muy intenso. Y bien para nosotros. ¿Ya está? Muy bien. ¿Queréis mandar un saludo o algo? ¿A quién? A tu amigo. Muy bien. ¿Alguno más? Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, chavales, y muchas gracias por el espectáculo que nos ofrecisteis hoy, ¿vale? Hasta luego. We'll be right back.